Hola a todos, sean bienvenidos a este espacio donde estaremos conversando con dos artistas y un curador a propósito de la exposición Afrocotidianidad, Artesanía y Ritual en el marco de los diálogos diaspóricos que estamos haciendo acá. Estos diálogos afrodiaspóricos están efectuados en el marco de un proyecto que hace el Centro Cultural Colomboamericano con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Esta muestra exhibitiva, la tercera dentro del programa Diálogos Afrodiaspóricos, muestra precisamente un proceso conceptual de los logros que quieren dar a conocer de toda la riqueza cultural y artística que se pone en diálogo tanto en Colombia como en Estados Unidos a través de estos diálogos afrodiaspóricos. Por lo pronto, en esta ocasión, exaltamos el diálogo artístico elaborado a mano y la importancia que tienen ciertos elementos para los rituales que nos permitan generar procesos de memoria e identidad dentro del concepto de Folk Art and Traditional Forms of Handcrafts, generando así un diálogo desde la memoria como un recurso para construir ciudad, país y, por supuesto, todo un continente. Así las cosas, este diálogo nos convoca con dos artistas y un curador que están aquí con nosotros presentes para que ustedes puedan disfrutar de esta exposición que, al finalizar de este conversatorio, pueden ver de manera libre, como es a través de la página www.colomboamericano.edu.co. No siendo más, quiero darle la bienvenida a estos dos artistas, como es Claudia Gaviria y Evelyn Grueso, y, por supuesto, al increíble curador, como es Juan Melo, acá en la sede norte del Centro Cultural Colomboamericano. Sean bienvenidos a este espacio, señores. Gracias. Ya están listos para presentar, ya están listos para empezar a darle a conocer a la ciudad y a todas las personas que nos están observando cómo son estos procesos de identidad, de memoria a través de las artes plásticas. Sí, claro, Esteban. Mi nombre es Claudia Gaviria y este proceso que traigo a este espacio es parte de mi trabajo de grado y también es un poco, entra en diálogo con el espacio. Cuando intervengo el muro, es un poco también trayendo en esos recuerdos cuando en el 2016 participé con Marilyn Okoro. Entonces decido que la pieza que entra aquí, como es la finca, también sea parte como en el proceso que hice con Marilyn Okoro. Entonces, esta finca, en el proceso de construcción, la hice con mi papá. Entonces, fue algo muy bonito porque fue la historia de mi abuelo, pero también era construirla con mi papá, y es un poco también hacer ese proceso de sanación, como en esa memoria que es parte de los recursos que yo tengo como artista para hacer y para crear. Bueno, Claudia Gaviria es egresada del programa de profesionalización del Instituto Departamental de Bellas Artes y, como ella bien lo mencionaba, desarrolla su trabajo asumiéndose desde la posición de mujer afrodescendiente, encontrando elementos de diálogo en torno a su cotidianidad como un habitante del distrito de Agua Blanca. Ahorita continuamos brevemente también hablando con Evelyn Grueso, que es estudiante de Artes Plásticas del proceso del trabajo de grado del Instituto Departamental también de Bellas Artes y que hace un proceso de diálogo frente también a la memoria. Bienvenido, Evelyn. Hola, Esteban, muchas gracias. Mi nombre es Evelyn Giovan Grueso Cuero. Yo soy hijo de Santa María de Timbiquí, Cauca, y en este momento me encuentro desarrollando un proceso tanto personal como artístico acá en la ciudad de Cali. En este momento nos encontramos de alguna forma acá por toda una organización muy grande en medio de una invitación de espacio expositivo que es en el Colomboamericano, como bien lo mencionamos, y nos encontramos acá con una pieza mía que se titula Detrás de mí, y ese Detrás de mí es una serie que partió primeramente de 10 máscaras, que son máscaras hechas en botas pantaneras y que tiene muchos elementos que han sido de este trasegar, digamos, desde lo cotidiano, que se enmarca un poco como en el contexto de la exposición y que tiene que ver con objetos que han sido usados día a día por mi comunidad. Como bien sabemos, digamos, es una comunidad, estamos hablando del Pacífico colombiano, Timbiquí, Cauca, y en ello pues usamos objetos como, digamos, tanto de lo alimenticio como elementos que son para el cotidiano vivir. En ello está el coco, que son elementos que tiene implícito, impregnado, digamos, estas máscaras con las cuales están construidos. Está la cáscara de coco, está la pelusa del maíz y está el cabello
humano, que es mi propio cabello y cabello de mis amigos. Bueno, en este momento, para finalizar, también tenemos al curador, a Juan Melo, artista plástico, diseñador gráfico e investigador en arte contemporáneo con un posgrado en artes mediales de la Universidad de Chile, entre muchos otros aspectos, que también está preparando varios proyectos aquí en la ciudad de Cali. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal, Esteban? Bueno, esta curaduría hace parte de los diálogos afrodiaspóricos y lo que tenemos es la convergencia de una serie de ideas de artistas que vienen de procesos periféricos y procesos que de alguna manera tienen que ver con, uno, el distrito de Agua Blanca como un territorio muy puntual donde hay un asentamiento importante de la comunidad afrodescendiente de la región, y algunas localidades muy puntuales. Entonces, en un formato que llamamos individual compartida, tenemos dos artistas, siempre tratamos que sea una mujer y un hombre en cuestión, que entran en diálogo, pero cada uno mantiene la autonomía de su exhibición. Cada uno, digamos, de alguna manera tiene un diálogo desde el cual está partiendo una investigación. Y en este caso, digamos, la idea con el colomboamericano era encontrar un punto de convergencia donde hubiese elementos que tenían que ver con la memoria, con lo afrodescendiente y con la materialidad relacionada a la artesanía. Entonces, es una serie de condicionamientos muy interesantes porque decantan también cómo está articulándose el circuito. Entonces, es la búsqueda de nuevos talentos y que sean talentos que vienen con unos procesos autónomos. No el arte como por el arte, como la acción de hacer piezas por hacer piezas, sino que partan de una investigación. Entonces, que la idea y la propuesta estética estuviera atravesada por una idea que mantenga las condiciones de identidad de lo afro y que al mismo tiempo hable del autor y su contexto. Juan, acabas de hacer una increíble introducción frente a lo que es esta exposición, de la cual vamos a comenzar a conversar, a conocer cada detalle de ello y qué puede también significar alrededor de los procesos, como estamos hablando, un par de palabras tan importantes como es memoria, como es reflexión, como es resiliencia y como es sobre todo la identidad. Por esta razón, yo quiero dejar una pregunta para el que la quiera responder y tiene que ver con la siguiente. La diáspora africana y las cotidianidades nos han permitido ver otras realidades, otras historias contadas a través de diferentes cosmovisiones. En el marco de esta exposición observamos la afrocotidianidad, artesanía y ritual como elementos para narrar historias, pero también podemos decir que nos llevó a algo muy íntimo como es la memoria y la identidad. Por esta razón, ¿cómo la memoria ha sido parte fundamental de su proceso de investigación, tanto para el curador como para los artistas? ¿Quién quiere arrancar? Voy a arrancar. Vale, gracias. El tema de la memoria en mi proceso, cuando yo relacionaba cabello y racimo de plátano y periferia, yo no conscientemente no sabía por qué yo lo relacionaba. Entonces voy a mi álbum familiar y encuentro una fotografía, una imagen que fue tomada en 1983 en el distrito de Agua Blanca, y ahí estaba la mata de plátano en mi espalda. Entonces, como queda eso allí, y eso pasó en el 83, pero cuando yo empiezo acá en mi investigación, en mi proceso plástico, yo traía el racimo de plátano y lo traía acá cuando con la pandemia, es un poco más atrás. Entonces, lo primero que hago es en un tapabocas, bordo con mi cabello el racimo de plátano. Pero ya un poco también queriendo hacer ese salto a lo escultórico, es a través de la trenza que yo hago este salto. El racimo de plátano se sale del tapabocas, y también, como te decía, en esa introspección de la investigación me doy cuenta que la memoria, como fuente de información, no solamente plásticamente,
únicamente, sino conceptualmente. Entonces, ¿cómo inconscientemente tenemos toda esa información? Pero en la medida que vamos entrando en la creación, ella nos va llevando por unos rumbos que no nos imaginamos. Entonces, para mi proceso, la memoria fue fundamental. Para Evelyn, sin la necesidad de hablar tanto de los materiales para no irnos adelantando, ¿cómo fue el proceso para vos, la memoria, qué significa dentro del concepto de investigación que manejas, sobre todo que es un tema que nos mueve a todos como país, como es la violencia, como es la historia reciente y como la falta también de memoria colectiva? Bueno, digamos que yo vengo de una cultura muy tradicional donde el sentir, ¿sí?, el percibir, el guardar, es muy fuerte. Entonces, en ese sentido, mis procesos como con la memoria siempre han estado muy, muy latente, y desde este punto de vista yo tenía como una visión siempre muy particular, puedo decirlo, y era mirar siempre en ese contexto de las diferentes formas, métodos que mi papá empleaba conmigo para aprender a sobrevivir en el campo, cómo aparecían ciertas prácticas que de alguna forma me empecé a cuestionarme, y en ese sentido aparece el recuerdo como parte de ese proceso también, como de memoria, de memorizar también, una cosa que podemos decir, de interiorizar ciertas cosas, y es que hay un proceso en el cual mi papá compraba elementos para nosotros, objetos, que en este caso fue la bota, y ponerse la bota de alguna forma, entrar en esa bota, fue un proceso también de, en este momento, hacer como una catarsis y pensar en esa historia que estaba relacionada en ese entonces, porque el hecho de llevar esa bota pantanera y luego ver otras personas que hacían parte como de grupos subversivos con esa bota, entonces me traía unos recuerdos muy fuertes de cómo era el sentir en esos espacios como tan, tan difíciles, donde se ha sufrido como el abandono del Estado, ¿sí?, se ha sufrido todo un proceso de invisibilización, y que luego el hacer memoria también de todos esos momentos como tan, tan difíciles, tan fuertes, que a veces se quedan impregnados, como el hecho de pasar por de una persona que tiene un fusil. Entonces, digamos que en ese sentido, ese objeto pues me trajo como muchos recuerdos a mí. Y también el hecho es de pensar que dentro de ese objeto estuvo también mi cuerpo. Entonces, como hay también como una memoria dentro de ese objeto, que es el haber habitado en ese objeto mucho tiempo de parte de mi vida. Entonces, digamos que tanto de esos aspectos como desde la carga simbólica que tiene el objeto también, entonces aparecen como todos estos conceptos y todas estas reflexiones a partir de ese simple objeto. Vale mencionar que Evelyn se aproxima a las máscaras y trajes de los rituales paganos que eran usados durante su niñez en las fiestas de los Batos, celebración originaria del corregimiento de Santa María de Timbiquí. Juan, hemos estado hablando un poco de las aproximaciones de ellos frente a la memoria, pero dentro del concepto de investigación que pudiste realizar con ellos y a través de las obras, brevemente, ¿cómo la memoria está ligada al proceso de esta investigación para dar con estos con los dos productos de estos artistas, con estas piezas que nos generan de una forma u otra reflexión en lo que podemos ser como sociedad y lo que vimos en el pasado? ¿Qué podemos encontrar con cada una de estas obras desde tu percepción? Bueno, hay, digamos que hay, generalmente cuando se habla de términos de la memoria y de lo afro, hay una historia desequilibrada. La historia la escriben los que triunfan, y la historia y los procesos de despersonalización de los afros en América es muy fuerte, en todo el continente. Entonces, en esa búsqueda de generar un poquito de equilibrio, y el equilibrio como en ese punto de que, como triednia, ¿cierto?, hablando del Valle del Cauca, compuesto por mestizos, por blancos, si es que eso existe de alguna manera aquí, y lo afro que es algo foráneo que es traído en condiciones especiales aquí. Entonces, teniendo claridad en eso, en la forma en que se llega al continente, se busca lo mismo, la recuperación de la memoria. Entonces, es buscar a través de
otros artistas, otros procesos, otras personas, ¿qué está sucediendo? Como ver el estudiar como el portafolio de los artistas de la región, no solamente como ver a los artistas posicionados, que generalmente pues, es una investigación muchísimo más sencilla que buscar los artistas que realizan procesos periféricos. Entonces, con Evelyn Dar fue fácil porque Evelyn lo tuvo en clase en algún tiempo que fui docente, entonces lo tuve en clase, entonces ya habíamos establecido una relación no solamente como docente, sino también como amigos, como que conozco su trabajo de cerca y sé cómo ha venido su proceso. Entonces sé que también tiene otro colectivo donde también hay procesos muy fuertes con el arraigo y la memoria y el trabajo y la labor de los afro. Entonces es un artista que todo el tiempo se está cuestionando a partir de su posición, ¿cierto? Y conociendo dentro de los lenguajes del arte contemporáneo. Llegar al trabajo de Claudia es diferente, porque fue empezar a buscar portafolios, porque es más fácil dar con un artista afro-hombre que dar con un artista afro-mujer. No hay tanto. No, digamos, los hay, pero sus procesos todavía son muy invisibles. Entonces, casi que pasan de agache. Y entonces no es como lo que debería suceder, porque empezamos a revisar y empiezan a haber muchísimos otros procesos. Lo que hicimos fue reunir varios portafolios y entre esos portafolios, dentro de esas necesidades, aparece el trabajo de Claudio. Una cosa que hacemos con el proceso de la exhibición no es que el artista lo llamamos y él viene y expone y monta, sino que realmente el acompañamiento, que es como la propuesta que se ha hecho curatorial con el colomboamericano, y es establecer un diálogo continuado con el artista en relación con la temática, el respeto por su obra, porque es el artista el que toma las decisiones, pero sí que el artista vea la oportunidad de dar un siguiente paso con su trabajo, que el trabajo de alguna manera crezca para el artista, porque cada exposición es un reto. Y como desde la curaduría y la museografía hay un reto en el espacio, para cada artista hay un reto también desde su propio trabajo. Es por eso la importancia de estos diálogos afrodiaspóricos que organiza el Centro Cultural Colomboamericano con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Hemos hablado un poquito de memoria, pero también observamos procesos, rituales que nos permiten enfrentar de manera u otra realidades y quizás ponernos también en el rostro de otros, como es ciertas obras. La exposición curada por Juan Melo precisamente genera puentes de diálogos, conversaciones entre las cotidianidades, que también son procesos de catarsis personal para cada uno, como los artistas, como el curador, como también a todas las personas que pueden tener diferentes interpretaciones, que por eso es chévere conocer la mirada de ustedes para que las personas puedan adaptar o adoptar cada una de estas posibilidades que hay. Por esta razón, dentro del trabajo que han generado para esta exposición, hablando de memoria, hablando de la relevancia que hay para encontrarse a sí mismo y para conectar con ciertos procesos históricos, ¿cómo definir la identidad bajo la experiencia de cada uno en estas obras? ¿Cómo construirla o deconstruirla? Claudia. Cuando decido pues entrar a estudiar artes, fue a los 30 años, no como de pronto Evelyn, que desde niño pues sí tenía más claro eso, aunque nací en la casa de un artista, mi papá es pintor, egresado del IPC, yo siempre tuve una lucha con él, pero pues resulta que toda esta lucha era porque él era mi espejo, mi reflejo. Entonces, a los 30 años decido entrar a estudiar y ahí empieza como todo este proceso en la construcción de quién soy yo. Entonces yo me alisaba el cabello, me lo decoloraba y empecé a cuestionar por qué lo hago. Entonces en esa búsqueda y en esa construcción de quién soy yo, empiezo a construir, en esa deconstrucción y construcción, empiezo a construirme yo como mujer afro. En el racismo, por ejemplo, la trenza está presente porque
Mi mamá es una mujer de cabello liso, entonces siempre tuve muchos conflictos con mi cabello, entonces no era que me gustara mucho tener un cabello con mucho volumen y con unas características que no entraba a una estética que está marcada, como es tener el cabello liso. Entonces, aprender a hacer una trenza para mí fue todo un reto, no solamente porque trenzar es una labor dificilísima porque hay que manejar las dos manos, sino también que eso me posicionaba como una mujer que me autorreconocía como afro. Entonces para mí la trenza, no solamente el tema de hacerlo desde lo escultórico que me permite generar toda esta forma en tridimensional, sino que también me hace ser lo que yo ahora veo en el espejo y digo realmente esa soy yo. Entonces, esa coherencia de eso que yo, que este cuerpo que habita, pero también lo que yo veo, pero también lo que yo reflejo al otro, es un poco esa lucha que de una otra manera como mujer, como artista, y que me autorreconozco como afro, es un poco en esa construcción de quién soy, quiénes somos y para dónde vamos. Es un poco pues de todo esto utópico que uno como artista y como ser humano, y también como ciudadano de un país que tiene unos grandes conflictos, buscando esa igualdad y esa equidad. Como decíamos, mi proceso tiene que ver con la periferia, entonces saltar del distrito de Agua Blanca y yo estar en este lugar para mí es un, no solamente un reto, sino que también es todo un proyecto de vida. Un poco se me tiembla porque es una lucha que uno como habitante del distrito de Agua Blanca es proyecto de vida, es ser también de una otra manera un modelo a seguir, ¿sí me entiendes? Que de una otra manera es una lucha que pronto no quiero verla como mesiánica, sino que también se vea que en esos lugares hay seres humanos con grandes potenciales. Entonces, es un poco, digamos que en estos momentos podría sintetizar ese trabajo que de una u otra manera he venido haciendo en estos 11 años que llevo de proceso como artista. Evelyn, después de haber escuchado la intervención de Claudia, ¿cómo definirías la identidad bajo la experiencia de tu obra? ¿Cómo construirla o deconstruirla según tu percepción y según tu investigación? Bueno, es un tema especial porque primeramente, cuando hablamos de identidad, a veces se suele pues entrar como en una serie de interpretaciones y que yo siempre me he categorizado como por que la identidad parte como de un proceso también familiar y cultural. En ese sentido, digamos que haber tenido unas raíces tan fuertes como con las tradiciones, como con la cultura, como con la oralidad, desde todos estos mitos y estas cosas, es algo que yo siempre he distinguido como algo que me identifica, pero que también, pues digamos, hay muchos elementos allí que hacen parte también de esos objetos que se vuelven como identitarios, pero pues que también a veces yo cuestiono eso, hasta qué punto uno impone o digamos de alguna manera clasifica algo como que identifica a otra persona. Entonces, en ese sentido, digamos que el hecho de usar estas botas, que de alguna forma también son botas que de hecho uno dice botas pantaneras, pero también en muchos contextos se dicen botas campesinas, entonces digamos que aparece la identidad, como empieza a aparecer enmarcada en un objeto, y luego aparecen estos otros objetos como el cabello, como el maíz, la estopa de maíz, como la pelusa, como la estopa de coco, como el alquitrán, que se vuelven objetos identitarios también, ¿no? Porque digamos tienen una carga que también se le atribuye, se le impone, de que luego esos objetos empiezan a ser identitarios en un ser. Entonces, digamos que el hecho de mezclar y usar todos estos objetos, todos esos elementos, pues también habla como de todos unos procesos que podemos ver y que desde la imagen visual o desde la oralidad podemos pensar en otras culturas, como son las máscaras africanas, y que ya empezamos a encontrar relaciones que ahí también se empieza a hablar de procesos de identidad. Entonces, en ese sentido,
digamos que el hecho de cargar como con toda esta historia y el hecho de venir también del Pacífico, ser campesino, pues también habla mucho como de mí, el hecho de que hayan esas obras puestas de esa manera y creadas de esa manera. Entonces creo que desde ese sentido el concepto de identidad se marca un poco sobre mi personalidad, como también mi color de piel, podemos decir, mi cabello afro, que en ese momento pues estoy como bastante afrito. Y todos esos elementos pues también empiezan a jugar como esa relación entre el objeto que parece en sala y también la presencia del cuerpo. Juan, después de haber escuchado las dos intervenciones de los artistas, uno puede observar la diáspora afrocolombiana, por así decirlo, toda la derrama cultural, artística que uno puede observar, porque Cali o el Valle del Cauca no sería nada sin la parte afro, sin la parte indígena, porque es prácticamente lo que es. Somos como diversidad, por así decirlo. Por esta misma razón, ¿cómo definirías lo que es identidad a través de esta muestra, a través de esa exposición que nos trae las obras de ellos dos, dentro de la investigación que hiciste? Bueno, la palabra identidad es bien compleja, pero vamos a partir de la no identidad. Es más fácil explicarlo en negativo que en positivo. Entonces, nosotros como mestizos somos desarraigados. Entonces, buscar el arraigo es muy difícil. Yo creo que esa deuda con el arraigo, en lo personal, tiene que ver ya con lo personal, a través de la búsqueda de artistas que juegan con la memoria y que trabajan desde la memoria, es porque tienen un mayor arraigo. Los afro en Colombia, y en el caso particular hablando de Evelyn, viene de Santa María Timbiquí, donde hay una fuerte relación con la tradición y la oralidad, los objetos y todo lo que tiene que ver como con lo mítico, lo religioso ancestral. Y lo ancestral dentro de la cotidianidad como un acontecimiento diario. En el caso de Claudia es diferente porque está como a mitad de camino en esa construcción cuando se es afrodescendiente, pero con una muy fuerte raíz mestiza que genera un impacto tan fuerte sobre la persona como individuo y su relación con el entorno. Lo que habla del cabello liso, lo que es alisarse el cabello. O sea, mi madre se alisaba. Entonces, lo tengo claro que todo lo que hay alrededor de la negación, porque es un proceso de negación, el cual ella de alguna manera decanta, que es un proceso de deconstrucción y de colonizador, porque es confrontarse y es la búsqueda de lo, del pasado. Lo busca a través del padre para llegar al abuelo, porque realmente estamos hablando del abuelo, pero estamos hablando del abuelo a través del padre. Entonces, la memoria está fuertemente relacionada con la genealogía. La tradición la agarramos generalmente del que viene arriba de nosotros. Nosotros estudiamos el que viene y de alguna manera también tenemos que estudiar como lo que va a llegar, que también es de qué manera construimos, porque la memoria no solamente lo que fue, sino cómo la vamos a construir. ¿Qué estamos haciendo con estos ejercicios? Nuevos ejercicios de memoria. Estamos cambiando la memoria para que tengamos una nueva memoria, donde lo afro no sea un aspecto exótico a revisar, sino un acontecimiento cotidiano y estético que tiene toda una formulación y tiene toda una deconstrucción, porque tiene que ver con la reivindicación de los valores y de lo afro en una sociedad que es excluyente. Cali, decías, Cali no sería nada de lo que es sin la construcción de lo afro. Nuestra comida es afro, tomamos sancocho, comemos pescado, comemos chontaduro y todo eso hace parte de la memoria. Con este ejercicio lo que hacemos es establecer como unas nuevas tradiciones, unas tradiciones que están perdidas de alguna manera, no nos damos cuenta, pero que viendo las nuevas piezas
podemos llegar a eso, como a la construcción de la memoria, de una nueva memoria. ¿Podríamos entonces hablar de la carga simbólica que tiene cada uno de estos elementos para construir memoria, una posible generalidad de lo que puede ser identidad dentro de lo que es la mezcolanza del suroccidente colombiano? ¿Cómo uno puede hablar entonces? Estamos hablando del diálogo que se genera entre estas dos piezas artísticas dentro del arte contemporáneo. Dicho esto, luego de la intervención que habla el curador, ¿cuál sería entonces la respuesta a este diálogo entre sus dos obras en el marco de diálogos afrodiaspóricos, por ejemplo? ¿Cuál sería la conclusión de este diálogo? Pues yo no entraría a una conclusión, porque siempre estamos en ese proceso de reflexión, de construcción como tal. Un poco le decía a Evelyn, como pues yo trabajo con el cabello, cuando veo que la pieza de él también tiene cabello, yo de un principio no sabía que la pieza de él tenía cabello, entonces le pregunto que por qué el cabello. Entonces en mí es un material que está presente y también no solamente plástica sino conceptualmente, pero él me cuenta que resulta que las máscaras las construían así, con esos elementos. Entonces para mí pensar el cabello, yo acá en el 2021, pero entonces cómo tradicionalmente nosotros podemos tener y contener ese pasado y esa historia a través de este elemento cotidiano como es el cabello. Entonces me pareció muy, muy bello esa coincidencia, porque no la había visto, de que esas máscaras en su construcción pues cotidiana fueran hechas así, en ese material con el cabello. Entonces, partiendo de esa coincidencia, para mí fue como un gran hallazgo, pero también el hecho de que el tema de la bota pantanera como tal y lo que habitarla, habitar esta bota con el cuerpo y que esta viene, pues tiene como esa carga de lo negativo, que es los grupos al margen de la ley. Y en mi proceso, pues el plátano. Cuando yo hablo de plátano, aquí es hablar de esa relación que hay con la violencia. O sea, el plátano es un monocultivo que está relacionado con el poder, entonces la bota que está relacionada negativamente. Entonces, para mí, ese elemento de que ella, de una u otra manera, intentemos descontextualizarla, porque yo hablar de plátano y periferia, y acá hablar de bota y memoria, y entonces yo digo, ¿cómo es posible que uno piense? Siempre entraba en conflicto cuando yo iba a mis asesorías, porque plátano y periferia no lo lograban, pero era porque esa información estaba en esa mata de plátano que mi abuelo sembraba. Y él, en esos recuerdos de esas botas que él usaba cuando niño, entonces eso para mí me pareció supremamente interesante. ¿Cómo descontextualizar eso negativo y traerlo nosotros desde nuestra mirada, desde nuestra reflexión, a que se vuelva un elemento con una carga que trae eso cotidiano de lo que nos hacen? Evelyn, ¿alguna reflexión que deje el diálogo de estas dos obras, vos como artista, vos como ciudadano? Claro que sí, de hecho hay una conexión hasta mental con la compañera aquí, Claudia. De hecho, andamos del mismo color. Él dijo, yo voy a hacer una broma con eso. Entonces, pensar que por lo menos la carga simbólica tanto de los materiales como de los mismos objetos es demasiado grande. Por ejemplo, hay elementos que eso, digamos, somos dos artistas que estamos en el espacio que parece un colectivo, porque las obras dialogan en sí. De hecho, yo pensaba mucho en que en esa sala están las botas con las que se corta el plátano. Entonces, digamos que aparecen esos elementos, cómo se amarran, y aparece el cabello también, que uno puede decir el cabello se impregna en la bota como parte de los elementos que hay en el transcurrir de eso, de esa búsqueda del plátano, de esa búsqueda de ciertos materiales. Entonces, también podemos pensar acá desde la simbología, Rosenberg Sandoval con su obra Embrachamín, que es una acción, digamos,
con el objeto más directas, como vemos huesos impregnados en las botas, y que de alguna forma es el mismo objeto que tiene de por sí una carga simbólica, digamos muy fuerte, pues que tiene que ver con que es usado por algunos grupos al margen de la ley. Entonces, el hecho de usar ese objeto también, el hecho de coger la máscara, de coger la bota como objeto para cubrir el rostro, es también un poco el ejercicio de decir que detrás de mí como ser humano y que detrás de esa bota hay una carga histórica y hay una historia que contar. En ese sentido, digamos que es muy especial también el hecho de coger un calzado y ponérselo en la cara como parte de un ocultamiento, ¿no? Y como parte del entrar también dentro de un objeto. Entonces, en ese sentido, digamos, las relaciones son muy, muy grandes, muy fuertes, que podemos apreciar, porque en una cosa podemos ver el paisaje, ¿sí? Como parte de ese paisaje también, digamos, del litoral, como de lo selvático, y que todo eso es habitado ciertamente por un calzado. Entonces, en el campo, digamos que está el objeto bota, ¿sí? Y pues digamos que también, pues yo recuerdo mucho que siempre cargué con la bota el plátano. Entonces, eso me parece muy bonito. Y cerrando también que esta bota, en mi contexto tradicional, pues digamos fue usado como recurso para cubrirse el rostro, tanto en las fiestas que se han dado, por ejemplo, disfraces, y que esa bota precisamente hace parte de la feria del 7 de enero en Santa María de Timbiquí, que son los batos. Y entonces también el performance que yo hago, el cual aparece la foto en la sala, que es el performance del bato, es un personaje que tiene una máscara, que tiene el rostro cubierto y que lleva las mismas botas que yo, que están expuestas como máscaras en la sala. Entonces, digamos, es un poco también una idea de poder visibilizar mi historia y poder visibilizarme a mí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que todo siento yo que se conecta muy bien, y pues qué chévere que este espacio también, de alguna forma, creo que en ese punto de esa logística y concretar cosas fue súper. Bueno, observamos desde el texto curatorial dos elementos importantes. El primero, y me refiero al de Claudia, tiene que hablar con el artículo número 16 de la Constitución, que habla de que todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y dentro del texto curatorial dice algo también muy relevante, además de todo, de Evelyn en este caso, y habla: el ritual es un señalamiento sobre las condiciones de esclavitud a través de la lúdica y el dolor, una tradición que se ha transformado con el tiempo y que hoy hace uso de nuevos materiales. En este caso, ustedes como artistas y como curador, ¿cómo se puede contribuir o cómo puede contribuir Colombia frente a la diáspora cultural que observamos cada vez más, sobre todo cuando hablamos de temas de libre desarrollo, de personalidad, por otro lado, frente a los simbolismos de una historia en la que la violencia, el no olvido y la resiliencia han sido los actores principales en Colombia? ¿Cómo avanzar y cómo proponer más diálogos que confluyan el arte y la cultura? Yo pienso que el hecho de estar aquí en estos momentos es parte de ese avance. Es también un poco, ha sido como mucho trabajo y todavía pues también falta mucho, porque cada vez, aunque uno pensaría que, porque me pasa a mí con mis amigos, me dicen, es que lo afro también ya está muy cliché, que está como que, bueno, todo el mundo se quiere como montar allí. Pero yo también veo, porque pues el elemento que yo trabajo es el cabello, y pues ahora de pronto llevar el cabello crespo, llevar el cabello afro es un poco que está bien visto. De pronto, digamos que 10, 20 años atrás, llevar el cabello de esa manera pues no era concebible, pues para eso estaban las planchas, las alisadoras. Y mucha gente viene trabajando fuertemente con ese tema del cabello. Y siempre lo digo, el cabello se vuelve como un elemento que te permite hacer una postura política. Y yo sé que ahora, pues, como te decía, es muy cotidiano ver a las personas con su cabello crespo, el petronio y todo esto, estas cosas, como uno pensaría que sí. Pero resulta que también se vuelve una cosa que todo esto, el racismo y otras que nos está como todavía consumiendo como sociedad,
se ha maquillado, y entonces hay una cosa que estamos construyendo también en todo esto, es esas subjetividades. Entonces, en esas subjetividades que están allí en lo cotidiano, en el lenguaje, en la manera de cómo nos vemos, es un poco también pensarnos en eso de quiénes somos. Vuelvo a ese quién soy yo, quiénes somos y para dónde vamos. Es un poco, me da como los pilares en mis procesos, porque digamos que yo no soy una persona de un color muy fuerte, del cabello muy rizado, y no vengo de lugares como Timbiquí, como el Chocó. Entonces a veces esto hace que pensemos que ser afro es tener unas condiciones fenotípicas. Y yo entiendo que eso, por eso tengo que hacer el proceso de reconocerme, de autorreconocerme, para ir construyendo el ser humano que, como me veo ahora, el tipo de cabello. Yo, por ejemplo, no utilizaba un labial rojo porque el labial rojo me iba a hacer los labios más grandes. Entonces, no, tengo que antes verme los labios más pequeños, pero en todo eso ha sido como un trabajo arduo, que de pronto cada vez la publicidad y todo esto ayudan un poco. El hecho de que cada vez las modelos sean como más reales, no tanto hacerle tanto Photoshop ni editar tanto la imagen. Yo creo que hemos avanzado un poco, pero también todavía tenemos muchísimo trabajo. Entonces, es un compromiso, y no lo hago porque sea la tendencia, sino que es algo que yo siento internamente en mi alma, de querer decirlo de esa manera. Porque sí, una de las cosas cuando yo inicié este proceso fue cuando yo empecé a decirme quién soy yo con mi cabello. Eso me dio la fuerza, y vuelvo otra vez y digo, pero es que realmente la gente es racista y la gente quiere seguir así. Entonces yo digo, no, tengo que seguir trabajando. Aunque, vuelvo y te digo, hemos avanzado ya cada vez. Uno ve en la calle muchísimas personas con su cabello afro, pero también se vuelve un cliché, que es un poco la lucha, que no se vea como un cliché el trabajo, la investigación, ni que uno se quiera adherir porque sea el barco que mejor puerto te lleva. Es un sentir desde la periferia, desde el distrito de Agua Blanca, como una población muy grande. El distrito de Agua Blanca tiene una población muy grande afro, la gente habla duro, los colores, tú vas a esos lugares, los colores espectaculares, en las calles hay muchos sonidos, entonces uno siente el Pacífico. El distrito de Agua Blanca es ese Pacífico en la ciudad. Entonces también pienso que eso de una otra manera me ayudó en esa construcción. Estar en ese lugar hizo que yo de una otra manera pensara y me pensara y reflexionara el quién soy yo en esa construcción de mujer, cómo me veo, pero de todos modos, aunque contradictorio, también hay mucho racismo porque nos negamos, entonces nos alisamos el cabello, no nos queremos ver afro. Entonces es una cosa que te decía, que tiene que ver con lo subjetivo y con lo cotidiano, que somos racistas, pero negamos que lo somos, pero lo somos. Entonces estos espacios de una u otra manera permiten que desarrollemos nuestro pensamiento. Hablar de libertad es muy complejo, pero de todo modo se permite ciertas cosas que se puedan decir con responsabilidad, con respeto. De todos modos, yo creo más que un color de piel, un tipo de cabello, nariz, labios, es que el ser humano, para mí, y yo creo que si no trabajamos fuertemente el trabajar como seres humanos, pues estamos yendo hacia la extinción. Tenemos una deuda con la contaminación y con todo esto, entonces tenemos muchísimo trabajo, y para mí el hecho de pensar y reflexionar un punto del ser humano que es el racismo, y siento que de una u otra manera estoy aportando, así sea un grano pequeño en este proceso, me siento feliz, y de una u otra manera siento que estoy haciendo algo. ¿Contribuciones alrededor de estos diálogos afrodiaspóricos? En realidad creo que, digamos, el
El contexto en que está enmarcada la exposición de por sí ya es un aporte súper importante a estos espacios tanto artísticos como de otros procesos que vienen desde lo cultural, tradicional, desde la memoria, porque precisamente yo siempre en todo el proceso artístico me he hecho una pregunta, y es porque el trabajo de los artesanos no es pensado como un trabajo artístico, ¿sí? Más allá de que pues, el artesano se queda en la casa. Entonces, digamos, en ese sentido, recoger y recoger es, digamos, permitir también que hayan espacios en los cuales artesanía, digamos, tradición y esa relación entre eso y el arte, desde el arte contemporáneo, puede haber una fusión, puede haber una participación. Me parece que es un proceso de visibilizar unas culturas, visibilizar unos contextos y también permitirse hablar desde lo que es uno, porque yo creo que el hecho de que también a veces no existan tantos espacios en los cuales se puedan acudir o pueda haber la participación de ciertas comunidades o ciertos artistas, es porque también se cierran a ciertas temáticas, a ciertos diálogos, y este es un espacio que abre esas puertas a eso, poder hablar desde su posición, poder hablar desde su tradición, desde lo que es, y creo que el hecho de sacar, mostrar la cultura como un ejercicio que yo he hecho todo este tiempo en mi proceso artístico, visibilizar mi cultura, visibilizar mis prácticas, es un poco aportar, traer y darle una lectura diferente a lo que es también esos procesos que se desarrollan allá en unas comunidades y que se ponen en relación con otras comunidades, con otros contextos. Desde ese ejercicio, yo creo que es muy importante y muy valioso estar acá, porque de alguna manera se abre las puertas para que otros procesos artísticos se puedan ir mostrando, se puedan ir haciendo relaciones, se puedan ir haciendo fusiones, y creo que en ese sentido, en ese actuar también puede estar la participación de muchos otros grupos más y de muchos otros procesos artísticos más. En ese sentido, creo que el hecho de poder usar materiales, usar objetos, traerlos, no sé, a la sala, ponerlos en relación con el público, que es también otra cosa en la que se convierte mi trabajo, que es poner el trabajo en relación con el público, activar la obra, ¿sí? Porque eso es lo que pasa un poco como con estas máscaras, se activa ese proceso con el público, y en el público pasan otras cosas, como por ejemplo, cuando yo hago el vato, salgo a pescar en las casas de Cali, en este caso lo hice en Marroquín, y lo que hacía la gente en su reacción fue después empezar a poner algún elemento en el nylon, en el anzuelo del vato. ¿Y qué ponía la gente? Un plátano, una libra de arroz, una papa. Y al final se juntó todo eso y se hizo un sancocho que se compartió con la misma comunidad. Entonces, digamos que eso también hace parte de crear comunidad, de crear lazos, ¿sí? De tejer relaciones. Y creo que el arte, en mi caso, eso es algo de los aspectos más bonitos y más lindos que yo destaco de todo este proceso artístico. Juan, hemos estado hablando de las experiencias de los artistas alrededor de la obra, lo que significa la memoria, los posibles procesos de identidad, que se pueden llamar así, también la relevancia frente a el accionar, como ellos son artísticamente, para una sociedad contemporánea como es la caleña y vallecaucana. Dentro de estos diálogos afrodiaspóricos, ya esta es la tercera muestra que hemos visto hasta ahora, la hemos tenido también en el Black History Month, que tuvimos también, pero ¿cuál es ese proceso que vamos revisando como reflexiones con estos tres procesos artísticos que hemos evidenciado? Hemos hablado también de la falta de la estridencia, por así decirlo, femenina en las artes, en términos de visibilidad y también quizás en términos afrocolombianos e indígenas. ¿Cómo está ese proceso, ese movimiento, hablando desde la afrocotidianidad, artesanía y ritual? ¿Cómo está esa producción artística? ¿Cómo se está contando esas historias? Bueno, lo primero es importante que el Centro Cultural Colomboamericano haya tomado este año, bajo las condiciones tan especiales que ha habido de confinamiento y pandemia, los diálogos afrodiaspóricos. Entonces, nos encontramos generando equilibrio en términos de lo social, en términos de la participación,
de buscar artistas, ya digamos que con la trazabilidad que existía de los diálogos afrodiaspóricos, encontrar procesos pertinentes. Entonces, es hacer una revisión sobre los artistas del territorio. Vemos que el Pacífico colombiano evidencia lo que es Colombia, un país de países. O sea, hay una serie de características muy puntuales dentro de la región, y esas características ahora con nuevos intereses, digamos con intereses de encontrar propuestas y visibilizar procesos que generalmente o tradicionalmente han sido invisibilizados. Entonces, la idea de individual compartida y la idea de hacerlo en equidad de género ya es un aporte en sí mismo, porque también nos enseña que es necesario que las obras, que las exhibiciones estén equilibradas. Es una apuesta porque, digamos, ninguno de ellos dos trabaja en conjunto. Cada uno tiene procesos individuales, y mediante una trazabilidad de revisar y de estar en la sala, pues aparecen muchos elementos que tienen que ver con la cultura negra, con la cultura afro. Y digo la cultura negra con todo el respeto y con toda la belleza que la palabra significa, porque es un color muy lindo y es una palabra muy bonita. Entonces, cuando uno ve esos elementos en sala y hablar del plátano, que plátanos, pues fuimos o somos las Banana Republics, o sea, despectivamente, se habla siempre de nuestro país como un platanal, y es una forma despectiva de decirlo, es decirlo que de alguna manera seguimos siendo nosotros, que nuestra alimentación además está ahí muy fuerte basada en el plátano, en el Pacífico colombiano, y la relación que ellos plantean como desde el cabello. Entonces, el cabello afro, digamos, dentro de la aceptación social de lo que habla Claudia también sobre el racismo, sobre esas condiciones de periferia, con lo que ella decía, pues de estar del distrito de Agua Blanca y llegar a una sala del Colombo Americano, no es un logro menor. Es una manera de contribuir a la sociedad. O sea, a la sociedad se le contribuye con acciones puntuales. Y cuando una persona va a una exhibición y se da cuenta que los artistas son más cercanos a ellos en cuanto a su condición social, a su formación, a su procedencia, que es tan importante, genera equilibrio. Creo que hay una democratización del arte, es importante la democratización, tanto el equilibrio de género como la necesidad de ver los procesos de los artistas afro e indígenas de la región. En este caso, digamos, por la temática, no es tan difícil en términos de que cuando hayas el proceso generalmente habla solo, ya son procesos continuados. Lo difícil al principio es dar con los artistas, hacer como ese paneo para poder mantener, digamos, en la búsqueda de artistas en relación a la identidad. Cali tiene posicionados, así como grandes maestros, solamente dos artistas afro. Son Marta Pozo, la maestra, pues a quien tenemos un gran cariño por su trabajo, porque realmente es un trabajo increíble de investigación permanente en relación a la identidad, y Fabio Melesios Palacios, que es de Barbacoas, Nariño, y recientemente, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Henry Salazar. En esa nueva diáspora han aparecido nuevos jóvenes y nuevos talentos, y ahí es donde aparece Laura Campas, que nos acompañó en la exhibición pasada junto a Claudia en esta ocasión. Entonces empieza a generar equilibrio. Y el otro artista
era Diego Luis Balanta. Y estamos hablando de otro artista del sur, entre el sur del Valle y el norte del Cauca, entre, cercano a Puerto Tejada, con un proceso de objetos también, que aunque el discurso no estaba basado en lo artesanal, su trabajo es completamente artesanal. Entonces, sí creo que el colomboamericano contribuye de manera proactiva a generar una equidad social en términos de la proyección de los artistas. Bueno, en este momento, con estas reflexiones, vamos dando por terminado el conversatorio. Le quiero agradecer enormemente a Claudia, a Evelyn, por supuesto a Juan en este momento, por haber participado y por haber brindado ese granito que uno necesita para generar conciencia y reflexión. No sé si tengan algo para agregar a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales en este momento. Yo solo quiero decir, pues, que agradecidos por el espacio, acá con toda la organización, con el Colombo, invitar a las personas que vengan a ver la muestra, está muy chévere, muy especial. Acá pues contamos ciertas cosas, pero pues también el público saca conclusiones y eso es valiosísimo para el proceso, para la proyección de lo que podemos observar en este espacio. Entonces, muchas gracias por este espacio. Por lo pronto, vamos terminando esta conversación que hicimos a propósito de la exposición Afrocotidianidad, Artesanía y Ritual. Mi nombre es Esteban Zapata, soy periodista cultural y nos vemos en una próxima ocasión. Por lo pronto, recuerden que a partir de este momento pueden hacer una visita guiada a través de la página www.colomboamericano.edu.co. Hasta la próxima.